Y está postulando juez de familia. ¿Qué va a tener de familia si es solterona? No tenía ninguna posibilidad. Victoria Hurtado. Victoria, cuéntanos. Señoría, me estoy oponiendo al concurso de juez del primer juzgado civil de Viña del Mar. ¿Por qué cree tener las calificaciones para ese cargo? Siempre me ha interesado lo civil. Durante 13 años fui funcionaria de un juzgado civil. Además, soy magíster en Derecho Civil. ¿Y dónde hizo el magíster? En la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cuándo te titulaste? Egresé el 96, pero me puse a trabajar inmediatamente, lo que postergó mi memoria. Al final me titulé el 2005. ¿Estás casada? No. ¿Y la niña? ¿Vives con el padre? No. ¿Y el padre de la niña? No vivimos con el padre. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. ¿Y qué pasa en esas famosas asambleas? ¿De qué se trata? Bueno, esas asambleas las hacemos todos los lunes para comenzar bien la semana. Hablamos de diferentes tópicos. ¿Y qué tipo de tópicos? Por ejemplo, este lunes hablamos sobre el amor. Amor al prójimo, amor hacia los animales, amor entre diferentes tipos de personas. Se supone que Maite no iba a asistir a esas asambleas ni tampoco a las clases de religión. No. Ella no asiste ni a la asamblea ni a las clases de religión. Sin embargo, esta vez ella solita quiso venir. Miren, yo les voy a decir algo. Los niños a esta edad, como Maite, sufren grandes transformaciones. Por eso yo les recomiendo que mejor las observen. Miren antes de... Hola. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Permiso. Acabo de hablar con la profesora jefe, me contó todo. ¿Ya llegaron a algo? Nada, es que no hemos podido saber nada porque todavía no logramos entender qué fue lo que pasó en la asamblea del lunes. Uh-huh. Sara, le pido un favor. Uh-huh. ¿Por qué no va a buscar a la niña? Sí, voy a buscar a Maite. No, Rosana. ¿Sabe que me parece insólito lo que está pasando aquí? ¿Y quién de ustedes? ¿Ustedes es la apoderada? Las dos. ¿Cómo? Somos pareja. Ah. ¿Y quién es la madre biológica? Yo soy la madre biológica. Perdonen que les pregunte, ¿por qué ustedes no informaron antes de esta situación? ¿Informar qué? ¿Que somos lesbianas? ¿Qué tenemos que informarle? ¿Nuestra vida personal? ¿A qué viene eso aquí? Siéntese. Mi amor, ¿nos puede contar qué pasó en la asamblea del lunes? Estaban hablando de los homosexuales. Ah, ahí está. ¿Y? ¿Qué dijeron? Que eran unos pecadores y que se iban al infierno, mamá. Bueno, nosotros lo único que hicimos es explicarle qué es lo que dice la Biblia frente a las relaciones de entre personas del mismo sexo. Algunas las aceptan y otras no. Pero jamás, jamás dijimos nada con respecto al infierno. No, usted sí lo dijo. Usted dijo que los homosexuales eran unos pecadores y que se iban al infierno. Yo lo escuché clarito. Mi niña, jamás dijimos eso. Usted sí dijo eso. A mí me da la impresión de que hay una
una confusión. No, sabe que aquí no hay ninguna confusión y yo creo que no vamos a llegar a ninguna parte conversando siquiera. Nos retiramos. Maite, vamos, amor. Rosana, conversemos. Nos vamos de aquí, exactamente. Tiene su carácter. Sara, ¿le veo un favor? Dígame. ¿Nos puede dejar solo, por favor? Claro, claro. Gracias. Señor... Alberto. Alberto. Señor Alberto, se supone que ustedes tendrían que cuidar la integridad de los niños en este colegio. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Por qué, si ustedes sabían que este era un colegio católico, la matricularon acá? La matriculamos acá porque teníamos buenas referencias de este colegio. Además, nos queda cerca de nuestra casa. Mira, esta es una situación muy compleja para mí, porque yo tengo funcionarios que son católicos en su gran mayoría, si no todos. Y bueno, imparten sus creencias. Y bueno, es algo subjetivo. A ver, ¿cómo te lo explico? Lo último que un padre quiere creer es que sus hijos están mintiendo. Mira, si ustedes quieren sacar a Maite del colegio, bueno, es su decisión. Pero nosotros estamos abiertos a que se reintegre plenamente y bueno, que no participe en la asamblea, ponte tú. ¿Te parece? Sí, puede ser. Quizás el problema que la Maite tuvo en el colegio tendrías que haberlo solucionado tú. Pero yo no te llamé porque tú también eres la mamá de la Maite. Yo no tenía para qué ir. Le dimos en bandeja la oportunidad a toda la gente del colegio para que nos juzgara, los mirara. ¿Te das cuenta cómo estás hablando? ¿Tú te escuchas cuando hablas? ¿Nos juzgaras de qué? Hablas como que fuera homofóbica. Ay, ya, ya. Fíjate que a mí no me acompleja que la gente sepa que yo soy lesbiana y por eso yo quiero hacer una denuncia pública. A mí me da lo mismo. Fue mala pata nomás lo que le pasó a la Maite, perdóname. La Andrea, la sobrina de mi hermana, ha estado toda la vida en ese colegio y nunca ha tenido un problema. Ay, qué buen ejemplo. Fíjate que la Andrea, la sobrina de tu hermana, tiene papá y mamá. Tómate esto mejor para el dolor de cabeza. Yo puedo llamar a la señora Bulnes para concertar una reunión con su cliente. No creo que haya problema. ¿Me parece? Puede ser, sí, me parece bien. Yo creo que es mejor tener esa reunión antes del comparendo. Uno nunca sabe. Sí, hay que estar preparado. Es lo mejor. Hola. ¿Qué haces acá? ¿Estás muy ocupada? Sí, ¿qué pasa? Necesito hablar contigo. ¿Acá? Sí, ¿podemos conversar? Lo llamo. Sí, por favor. Permiso. Gracias. Hasta luego. Adiós. Vine justamente para decírtelo ahora. Además que hoy día en la mañana conversé con Marcelo y me dijo que si hacíamos la denuncia pública me podían nombrar vocera del ODH de Valparaíso. Yo no sé si es lo que quiero, pero quería conversarlo contigo. A ver, para. ¿Qué es esto de vocera? ¿Qué tiene que ver con la Maite? Mi amor, no tiene nada que ver, pero necesito conversarlo contigo. Sí. Para mí como socióloga puede ser un... No sé, tengo a lo mejor algo que ver no, ahí. No, que... no. Rosana, espérate. El problema que está teniendo la Maite ahora en el colegio no tiene nada que ver con una oportunidad laboral para ti. No es una oportunidad laboral, ¿no? Es una oportunidad para que esta sociedad cambie. La Maite no va a ser la primera niñita que está sufriendo discriminación, pero nosotras sí podemos ser las primeras madres que denunciemos esto. Mi única responsabilidad es con mi hija. Bueno, la mía también. También es mi hija. Y yo como madre lesbiana también tengo algo que decir. Y ellas nos quieren ayudar, eso es todo. ¿Cómo no lo puedes entender? A estas instituciones les sirve mucho este tipo de casos, ¿sabes? Victoria, ellos quieren ayudarnos. Quieren hacer una diferencia, eso es todo. Claro, y te ofrecen una vocería. ¿Por qué te quieren manipular? ¿Por qué siempre ves el lado más negativo?
Bueno, yo estaba pensando que a lo mejor sí me interesa, fíjate. Y eso es lo que quiero hablar contigo. ¿Lo podemos conversar? Y tú lo quieres conversar acá, en la oficina, como si nada. En mi oficina. Bueno, sí, andaba cerca y quería contarte lo de la Maite. Me pareció importante. Claro, lo de la Maite es importante. Lo demás no me importa. Creo que esto lo habíamos hablado antes y fui bien clarita en decírtelo, ¿no? Pero yo cambié de opinión. Y lo otro para mí también es importante. ¿Podríamos llegar a un punto en común? No. ¿Cómo no? No vamos a llegar a un punto en común. Tú nunca vas a cambiar tu punto de vista. Y yo tampoco el mío. Victoria, ¿qué estás diciendo? Sube en apelación de la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el primer juzgado civil de Valparaíso, doña Marcela Guajardo, que acoge. Que acoge la demanda condenando a la parte demandada, don Gómez Rodrigo, a pagar la suma de 7 millones de pesos de indemnización por daño moral. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, llegamos un poquito tarde, espero que no se haya notado. Sí, pero ¿sabes qué? Prefiero que no pasen. Las mamás del colegio se enteraron lo que había pasado y no quiero, quiero evitarles un problema. Así es que es preferible que no pase. Lo siento, yo soy súper open mind, no tengo ningún problema con eso, pero quiero evitarles un problema a ustedes. Pasar un mal rato. Maite, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Tengo una pesadilla. ¿Qué pesadilla? Mi amor, lo hemos conversado. Cuando uno tiene una pesadilla que nos deja angustiados, esa sensación se pega un ratito, pero después pasa. Bueno, si no me quieres contar. No. Sí te quiero contar, pero en realidad es otra cosa. La profesora de religión dijo otras cosas en la asamblea también. ¿Qué dijo? Dijo que las lesbianas eran
que las lesbianas tenían el demonio dentro. Que se podía ver porque tenían sangre en los calzones y que estaban enfermas. Siguieron diciendo más cosas, pero me sacaron de mi asiento y me pusieron delante de todos. Y siguieron hablando. ¿Cómo? En la asamblea. Te sacaron de tu asiento y te pusieron frente al curso mientras conversaban todo esto. Sí. ¿A cuántos más sacaron adelante? Solo a mi mami. Te expusieron. Mi amor, nadie tiene que pasar por una cosa así. Te humillaron. Mamá, yo estoy bien tranquila. Fue solo de la pesadilla. Fue solo eso. Soñé con el libro. ¿Qué soñaste? Algo súper raro. Los personajes tenían otro nombre. Estaba todo mezclado. Todo. A mí me encantaba ese libro. ¿Crónicas marcianas? Sí, me encantaba. ¿Pero te hicieron leerlo para algo del colegio? No. No, me encantaba la ciencia ficción. ¿En serio? Que cuando vamos al cine te cargo a ver ese tipo de películas. Bueno, Maite, la gente va cambiando. Hay otras prioridades. Te vas a quedar. No, mi amor. Uy, me encantaría quedarme acá fluyendo contigo. Pero tengo que trabajar. ¿Qué le importa? ¿Rosana? ¿Sí? Vamos, ya están esperando en el set. Muy buenas noches. Esta semana una noticia nos impactó, nos hizo reflexionar, nos mostró también una realidad que muchas veces está oculta en nuestro país. Una familia homoparental de Viña del Mar hizo una denuncia pública
por discriminación homosexual contra un colegio católico que humilló a una niña de 10 años porque sus mamás son lesbianas. Nos acompañan hoy para conversar al respecto Victoria Hurtado, Rosana Urrejola y su hija Maite. Muchas gracias a las tres por acompañarnos. Buenas noches, gracias. Gracias por la invitación. ¿Por qué decidieron hacer esta denuncia pública? Yo creo que lo primero que uno es mamá. Y creo que es más importante que ser lesbiana, ser alto, pequeño, gordo, flaco. Y cuando un hijo como la nuestra sufre una situación así en un colegio, yo creo que uno se pone atento y decidimos actuar justamente en protección de ella y quizás de muchos otros casos que van a pasar. ¿Cómo ha respondido el colegio? No, Daniel, no hemos tenido ninguna respuesta. Es más, después de que nos enteramos de todas las atrocidades que hicieron con la Maite en el colegio, yo me reuní con el líder del ODH de Valparaíso y fuimos al colegio, pero el rector se negó a recibirnos. Es más, nos negó y nos prohibió la entrada al colegio. Después de eso nos juntamos con la Seremi de Educación y ella ahora está liderando una investigación. Estamos esperando los resultados de eso. ¿Y Maite? ¿Para ti cómo es esto de tener dos mamás? Para mí es de lo más normal. Se me ha hecho fácil ya que mis amigos y compañeros de clase lo aceptan. ¿En relación a tus amigos, tú ves que hay algo que sea distinto, diferente en tu vida? Tampoco es tan distinto. Yo creo que algo distinto es que en mi casa no se ve fútbol, pero más de eso no hay nada tan distinto. ¿No sientes que te haya faltado tener una figura paterna? No, nunca me ha faltado. Igual yo me comparo con mis amigos y compañeros y soy igual. Victoria, entiendo que en un principio tú eras muy reticente a hacer esta denuncia. Sin embargo, hoy estás aquí contándole a todo el país qué es lo que te pasó. ¿Qué cambió en ti? ¿Qué pasó? Fue una situación fuerte que vivimos como familia, en donde me tuve que enfrentar a mis miedos, a mis complejos, a entender que no me aceptaba. Fue un proceso difícil dentro de nuestra familia. Hubo discusiones, pero llegó un minuto en que entendí que lo que ellas necesitan es mi cariño, mi respaldo y mi respeto. Por eso decidí hacer esto público. Y les quiero agradecer que hoy hayan estado aquí también haciendo pública esta situación y conversando con nosotros. Victoria, Rosana, Maite, muchas gracias. Buenas noches.